un momento que las fuerzas políticas en el país están cambiando. En el momento en que tenemos un Partido Nacional debilitado por la narcodictadura que formaron durante 12 años, pero también un Partido Libre que ha causado desilusión en su primer año de gobierno. Y eso abre un espacio y una oportunidad para el Partido Liberal. Y eso permite que este partido pueda tener esperanza y pueda tener posibilidades de volver a gobernar. Estamos haciendo esfuerzos en varios aspectos de formación, de dar a conocer la ideología del Partido Liberal a la juventud, trabajando con las mujeres, trabajando con grupos de jóvenes, trabajando con la vieja guardia y trabajando con las autoridades constituidas del partido, consejos departamentales, consejos locales y subconsejos. Considero que lo que nos queda para hacer ese trabajo que escuché que el PUL planea hacer en el documento que acabamos de recibir es nada más este año 2023. Porque ya para el 2024 comenzarán las campañas, comenzarán los movimientos internos y ahí el trabajo de unidad ya será diferente. Entonces ustedes han comenzado justo a tiempo. Y además creo que tienen poco tiempo, digamos el transcurso de este año para poder llevar a cabo esta serie de objetivos que se han fijado que hoy hemos conocido.